Richie Mayorga from Suicidal, and original member of Suicidal Tendencies. I wrote many of the songs for the first three albums, and I'm going to show you How to Play Institutionalized, and that's the first song I wrote for Suicidal Tendencies. I must have been 18 years old. Anyway, it goes like this. You do about 16 of those and you start building it up, the speed. Verses and choruses, and it's all pretty much the same except the lyrics, of course, are different. But it's a really good song, fun song, proud of. It had a little jazzy intro. I always thought it was jazz, but when I was first writing it, my mom was into all that, you know, big band and jazz stuff, and that's what I was trying to do. Something slow and fast. The style that the Dunnigan brothers had started before me, and that kind of showed me how to write a cool punk song with the fast and the slow and the fast. Anyway, that was Institutionalized. Thank you. A veces trato de hacer cosas y no salen como yo quiero y me frustro mucho. Y trato de hacerlo con calma, me tomo mi tiempo y no sale como yo quiero. Es como que me concentro mucho y no sale bien. Y todo lo que hago, todo lo que intento, nunca sale bien. Como que necesito tiempo para entender las cosas, pero siempre hay alguien ahí diciendo: "Hey Ceci, hemos notado que has tenido muchos problemas últimamente, ¿sabes? Quizá deberías alejarte y hablar con alguien, quizá te sientas mucho mejor". Y yo les digo: "No, está bien, yo lo arreglo, déjenme sola, yo me las arreglo, lo estoy trabajando yo sola". Y me dicen: "Pues ya sabes, si quieres platicar, aquí estoy, ¿sabes? Y probablemente te sientas mucho mejor si lo hablas, así que ¿por qué no lo hablas?". Y yo les digo: "No, no quiero, estoy bien, yo lo resolveré sola". Pero no dejan de molestar, y no dejan de molestar, y se acumula dentro. Te van a internar, tus ojos se apagarán, no sabrás ya qué decir, te van a poner la mano y no podrás seguir. Soy loca, institución, tú eres el loco, institución, me estás poniendo loca, institución, me metieron en una institución, me dijeron la única solución, necesito ayuda profesional para protegerme de lo que perdí con yo. Estaba en mi cuarto, viendo las paredes, pensando en todo, pero al mismo tiempo pensando en nada. Y de pronto mi papá entra, y ni siquiera sabía que estaba ahí, y me llamó por mi nombre, y no lo escuché, y empezó a gritar: "Ceci, Ceci". Y contesté: "¿Qué? ¿Qué pasa?". Y contesta: "¿Qué te pasa a ti?". Y yo dije: "No pasa nada, papá". Y dice: "No me digas eso, estás usando drogas". Y contesté: "No, papá, no estoy tomando drogas, estoy bien, solo estaba pensando, ¿sabes? ¿Por qué no me traes una coca?". Y dice: "No, estás usando drogas". Y contesté: "Papá, estoy bien, solo estaba pensando". Y dijo: "No, no estabas pensando, estás usando drogas, la gente normal no actúa así". Y dije: "Papá, tráeme una coca, por favor, solo quería una coca y no me la traía, solo quería una coca". Me da camisa de fuerza, te la amarra por detrás, te droga porque son flojos, mucho trabajo para una loca. No estoy loca, institución, tú eres el loco, institución, me estás volviendo loca, institución, me metieron en una institución, dijeron la única solución, necesito ayuda profesional para protegerme de mi enemigo. Yo estaba sentada en mi cuarto cuando entraron mi mamá y mi papá, jalaron una silla, se sentaron y dijeron: "Ceci, tenemos que hablar contigo". Y contesté: "Ok, ¿qué pasa?". Y dicen: "Tu mamá y yo hemos notado últimamente que estás teniendo muchos problemas y que te enojas sin razón. Y tenemos miedo de que vayas a lastimar a alguien. Tenemos miedo de que te vayas a lastimar a ti misma. Así que hemos decidido que por tu bien te vamos a internar, donde recibirás la ayuda que necesitas". Y yo dije: "Esperen, ¿de qué hablan? Hemos decidido mi propio bien. ¿Qué saben ustedes de mi propio bien? ¿Cómo me pueden decir qué es lo mejor para mí? ¿Qué quiere decir? ¡Estoy loca! Cuando fui a sus escuelas, fui a sus iglesias, fui a sus instituciones educativas, ¿cómo me pueden decir que estoy loca?". Mente, no más sufrimiento, no más dolor, pero cuando arreglen con esta mentalmente yo voy a morir. No
That was institutionalized. So, thanks again, guys. Luis y Mayorga again. Go to our YouTube channel, and you'll see more videos. And subscribe to the channel. Follow us on Facebook and Instagram at Luis L. Venice Punks, Spotify, and all that good stuff. And we're gonna work on, I believe, Warren's on my head next. Thank you.